Desde junio comenzó la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano en las niñas de 10 años de edad. Esta vacuna está incluida dentro del esquema que se tiene en el país y se aplica como una manera de prevenir el cáncer de útero. De acuerdo con Sigifredo León, encargado de enfermería del área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón, la aplicación se lleva a cabo en los centros de salud como son los CEVAIS y el vacunatorio en San Isidro de El General. Bueno, la vacuna contra el papiloma es una vacuna nueva que estamos implementándola a partir de este año. Es una vacuna que viene para niñas que tengan 10 años. Es una vacuna que se está incorporando al esquema, no es una vacuna de jornada ni de campaña, sino que se está incorporando al esquema junto con las demás vacunas que normalmente aplicamos, de tal manera que la población apenas se está adaptando a esa situación. Y aquí pues en el cantón hemos tenido una buena aceptación de esa vacuna. No es como en otros lugares en donde ha habido algunas personas que no están de acuerdo. Aquí la mayoría lo han aceptado bien y la aplicación hasta el momento va normal, de acuerdo a lo que esperábamos nosotros. El virus papiloma es muy común. 9 de cada 10 adultos han estado en contacto con él en algún momento de su vida adulta. La mayoría de las veces eso sucede sin sentirlo y sin efectos porque el sistema de defensa del cuerpo lo elimina naturalmente. Sin embargo, en algunos casos la infección persiste y puede desarrollar lesiones que luego se transforman en cáncer de cérvix. Bueno, apenas se está incorporando al esquema. Este año es el primer año que le estamos aplicando. La idea es ir adaptando y reajustando las estrategias de tal manera que llegue el momento en donde ya podamos establecer, digamos, la estrategia ideal para poderlas aplicar en esa edad. En este momento las estamos aplicando principalmente en los centros de salud y en aquellos trabajos escolares que tengamos a partir de este momento. La disponibilidad no es en un 100%, pero las vacunas que tenemos sí las estamos aplicando de una manera normal. Y como le digo, principalmente en los puestos o centros de salud. La vacuna se aplica como una medida de salud pública en contra del cáncer de cérvix.